De esto. Dice todo el rato, no reconozco nada. No lo reconozco. Se oye música, como cantos, cantos femeninos, pero muy, muy leves, muy ligeros. Muy bajitos. Dice, no reconozco nada de esto. La sensación es de estar paseando tranquilamente. Pero lo está viendo con nosotros. Se siente perdida, como si estuviera en un sitio totalmente diferente al que ya conocía. Sigue diciendo, no reconozco esto, no reconozco.
muchos pensamientos rápidos, muchas discusiones, muchas decisiones, sobre todo muchas discusiones. El ambiente que se genera cada vez que están aquí es de discusiones entre ellos. Tienen que tomar decisiones, pero para ello tienen que contar con alguien en especial que se niega y juega con el chantaje, dice. Ella dice, yo me callo y no digo nada. Ya no vuelvo a hablar. Y él siempre pensativo en relación al tema del que están discutiendo. Hola a todos, estamos en la torre de Magdala, en Heinz Lüschito. Saluda a Betty, saluda a Yamina. Hola. Hola. Estamos en la parte de abajo de la torre, que tiene parte de arriba, ahora subiremos por esas escaleras. Mirad los libros, mira, que se ve muy curioso, sí. Pero... De la historia de Francia, con la historia de Francia. Curioso, es que si os dais cuenta, es que mi cámara dentro, como podemos ver en exposiciones cuando estamos en nuestro país, está todo súper protegido. A ver, entiendo que es porque aquí no hace falta, ¿no? Que entiendo que la gente respeta mucho también todo eso. Vamos a ver qué hay aquí. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir subiendo. Acompañando. Vamos a ver. Esto es muy estrechito. Si quieres subir. Vamos a ver. ¿Qué sentimos, vale? Vamos a ver qué sentimos. Vamos a ver. Hola a todos. Estamos ahora mismo en Villa Betania. Estamos en el jardín y estas son las fantásticas vistas que hay desde su parte más alta. Como podéis ver, es algo espectacular. Ahora
mismo os voy a mostrar es la famosa Torre Magdala. Y este era el jardín por donde Bernard Saunier y su ama de llaves pues pasaban el tiempo cuando no tenían nada que hacer. Si investigáis un poco en internet, podéis leer la historia de Bernard Saunier y de Ernest Le Chateau. La famosa historia de ese cura díscolo que le mandaron a este pequeño espacio desde el Vaticano y haciendo una remodelación a la iglesia, cuenta la leyenda que se encontró un caldero de oro y otro caldero con unos papiros. Acabamos de ver que realmente uno de los papiros se los encontró en una columna de madera. Ese papiro supuestamente tendría el árbol genealógico de la dinastía de Jesús, la dinastía de Merovingia. A partir de ahí, pues la historia se desarrolla, que Bernard Saunier se pone en contacto con el Vaticano. Todo esto es una leyenda, ¿eh? No quiero que penséis que es algo verídico. Puede ser o no puede ser. Pues a partir de ahí, este señor, este párroco, se hizo muy famoso. Empezó a tener ciertas amistades, como los Rosacruces. Empezó a tener mucho dinero y se hizo muy importante por el gran secreto que él sabía. Con todo ese dinero, hizo una remodelación bastante grande de la iglesia y construyó esta torre en honor a María de Magdala. El resto os lo dejo a vosotros para que investiguéis sobre el abad, Bernard Saunier, su ama de llaves, en definitiva, el misterio de Reims-le-Château. Nos hemos subido a la Torre Magdala, la famosa torre creada por Bernard Saunier. Y os estamos enseñando el paisaje desde la torre. Podemos visualizar, revisar el jardín que hemos visto anteriormente. Como podéis ver, está lleno de desperdicio. Es impresionante. Aparte de que las leyendas sean verdaderas o no, hay que reconocer que el sitio es increíble.